Para un buen desarrollo de la colaboración y de la cooperación se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos. Hablar al paciente de usted sin prejuzgar, indicar al paciente el nombre y el cargo del licenciado radiólogo, comprender y atender sus necesidades psicológicas, prestar atención a los sentimientos y emociones que presente el paciente, es decir, enfatizar con su actitud pasiva o agresiva, mantener continuamente un trato respetuoso durante el estudio y lo que está presente el paciente, pero nunca demuestre paternalismo, describir con detalle los rasgos más importantes de la exploración sin mentiras o engaños, mantener el contacto físico y visual, mirar a los ojos del paciente sin atosigarlo, cumplir los mismos cuidados con el paciente inconsciente. Al comenzar, no olvidar los beneficios de mantener unos breves minutos de charla de él, por qué se realiza el estudio o qué es lo que le pasó. Cubrir su desnudez para mantener su intimidad en los manejo de pacientes críticos. Durante el manejo de los pacientes críticos se pueden presentar varias complicaciones, como son los cambios en sus constantes vitales y problemas en el aparataje, como es el equipo de tomografía computarizada. Es debido a esto que se deben contemplar varios aspectos que aseguran el bien del paciente, como lo es, previo al traslado de pacientes críticos se debe verificar la disponibilidad de la sala de tomografía computarizada, es decir, que no esté sea ocupada por otro paciente o que se encuentren haciendo un estudio. Se debe tener una ruta adecuada para el traslado del paciente desde cada unidad del hospital, como lo es unidad de cuidados intensivos, urgencia, quemados, etc., a la sala de tomografía. Verificar que el estudio a realizar sea el adecuado, por supuesto, antes de realizarlo, es decir, al inicio del estudio. Determinar el personal que participe en la movilización a la mesa de tomografía computarizada. Preparar al paciente para el paso a la mesa de estudio. Hay que tener cuidado en caso que el paciente utilice respiradores portátiles, sueros, bombas de infusión, vías, tubos endotraqueales, drenajes, bolsas de orina, para evitar haya derrames de los mismos o haya tirones de las vías u otros. Se utiliza técnicas de movilización de pacientes adaptadas a las necesidades fisiológicas del paciente para la movilización de la mesa. Tenemos que confirmar simulando el estudio la longitud de exploración del mismo, cubrir al paciente con una sábana para que se proteja de cambios de temperatura. Al culminar el estudio tenemos que recoger todo el material, documentación y aparataje que pertenece a la unidad, dejando la sala en perfecto estado de limpieza, orden y operatividad.